Good evening. Hello, good evening, everyone. Good evening. How are you? Hello. I'm fine, thank you. And you? Good, I'm doing good. Thank you for asking. So let me see. Where are we? We are beginner two. Okay. So, okay. Good evening, everyone. Welcome to the class. Thank you very much for your puntuality. Muchas gracias por esa puntualidad. I appreciate it. Y también gracias por entender el día viernes, ¿verdad? Que fueron situaciones que se nos salieron de las manos. No sé si se dieron cuenta que había una tormenta bastante fuerte. De hecho, acá donde yo vivo, pues se puso muy violenta la tormenta que botó árboles, dañó calles. Se fue la luz, no vino, después se fue el internet.
Se cayeron los cables del internet. Fue un solo desastre. Good evening. Evening. It was a mess. So, por eso no pude dar la clase, por más que intenté. De hecho, me estaba movilizando a otro lugar a dar la clase, pero no me dejaron avanzar porque había un árbol caído sobre la calle y pues ya no pudimos seguir avanzando porque estaba los cables de electricidad estaban como enredados. Entonces, pues uno no puede tocar un árbol así, ¿verdad? Así que, pero bueno, aquí estamos ya. Hopefully nada de eso va a pasar esta semana. Esperemos que probablemente todo nos vaya bien con el internet, con la luz y con la lluvia, ¿verdad? Así que we hope that is every that everything is good and thank you very much for your understanding. Muchas gracias por su comprensión, ¿verdad? So today we're going to start with the class, but before we start with the class, I would like to go with the attendance, okay, la asistencia siempre. And then vamos a ir a la plataforma, vamos a ver el nuevo tema y si tienen dudas, pues ahí mismo las solucionamos, okay? You know, you can say I'm present o I'm here, present o I'm here, cualquiera de los dos es válido. Solo que voy a mandar un mensaje a sus compañeros porque veo que se han conectado pocos para los que están, ¿verdad? Vamos a ver ahorita. Vamos a mandarles un sticker para que se vea bonito. Okay, there we go. Excellent, let's go. Aleida Verónica Umanzor Santos. Alba Leticia González Navarro. Ana Gloria Chúnico Cruz. Presión. Andrea Alejandra Anaya López. ¿No? Antonio José Santos Vázquez. Presente. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Presente. Daniel Armando Espinosa Paredes. Presente. Edwin Steven Cornejo. Presente. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. José Alirio Pérez Alemán. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Presente. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Miriam Estela Argueta Colindres. Creo que el micrófono está apagado, Miriam. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Okay, excellent, good. Bueno, vamos a continuar ahora. I'm going to continue with the platform, okay? Con la plataforma para ver los ejercicios que deberíamos haber estado realizando. Al momento llevamos dos clases, con la clase de hoy serían tres clases. Por lo tanto, ya tendríamos que tener avanzados tres ejercicios de la plataforma, okay? So let me show you. Luego vamos con las clases. Okay, excellent. So here is the platform. This is the homework number one, the exercise number one. I take a shower in the morning, right? And next is my boss sends emails every day. My coworkers have meetings on Fridays. The secretary usually arrives late to work. We never work on weekends, okay? Ese sería el first exercise. La homework number two, ¿verdad? Yo espero que ya los hayan realizado y si no, que estemos tomando nota. I take a shower every minute, every day, or two times a year. ¿Cada cuánto nos bañamos? ¿Cada minuto? ¿Cada día? ¿O dos veces al año? Every day. Every day, ok. Yo no lo juzgo si se bañan dos veces al año porque como no estamos cerca, como no estamos cerca, yo no siento el olor, ¿verdad? Number two. My partners have a party every monthly. Esto es incorrecto porque están dos terminaciones. Así no va correcto. Each month, tampoco porque es cada meses, dice aquí. Cada meses, no. Por lo tanto, sería monthly, ¿ok? My partners have a party monthly. My boss writes reports days,
daily or every days? What do you think? Daily. Number four, I have a meeting weekly, weeks, each weeks. What do you think is correct? Weekly, correct. People at work go to conferences every year. No, porque cada año, ¿verdad? Y aquí está un plural. One year o yearly. Yearly. Okay, so the answers to the homework number two will be, I take a shower every day. My partners have a party monthly. My boss writes reports daily. I have a meeting weekly. People at work go to conferences yearly. Okay, let's go with the exercise number three or the homework number three. This is the one. Parks are there in your city. Parks are there in your city. How much or how many? I think it's how many. Ya les voy a explicar cómo es el uso de how much and how many, okay? Time do you need? How many or how much time do you need? In this case would be? How much? Pollution is there in El Salvador. How much? Bueno, le voy a hacer una explicación como rápida. How much es para cosas que no se pueden contar, ¿verdad? Y how many para cosas que se pueden contar. ¿Yes? Ya lo vamos a ver a detalle. Coworkers, empleados. How much or how many coworkers do you have? How many? Money do you need to buy a house? En este caso va a ser how much. Ya le voy a explicar por qué. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos how many, how much, how much, how many, and how much. Ok. That will be it. Ahí ya tenemos los three exercises que tendríamos que tener completos a la fecha, right? Ok. So now, does everybody have access to the platform? ¿Ya todas y todos tienen acceso a la plataforma? Do you have access to the platform? Yes? Ok. Si no tienen acceso, ya saben que pueden mandar ahí el correo y decir para que ellos puedan comunicarse con ustedes, right? So they can communicate with you. And, ¿por qué esto de estar en clases? Yes, this is important, estar acá en la clase presente. Pero también es also important to be present in the, wait a minute. Oh, aquí estamos, ok. So, to be present doing the exercises, ¿verdad? Haciendo los ejercicios que tenemos en la plataforma. That is very important to do, ok. Now, just to recap, para hacer como un recordatorio de lo que hemos estado viendo, we have been talking about the simple present, ok. And what is the simple present? El presente simple. El presente simple son aquellas actividades que no tienen un tiempo específico, que no es algo que pasó ayer, ni ahora, ni mañana. Okay, no es pasado, ni presente, ni futuro, sino que es simple, ¿verdad? Presente simple es como una cosa que puede pasar rutinariamente o algo que es verdad, right? For example, I live in El Salvador. Eso es un hecho, right? I live in El Salvador. O I have breakfast every morning. Yo tomo mi desayuno cada mañana, right? Those are examples of simple present. Voy a hacerles un review de eso y las reglas que también aprendimos para formar el simple present en tercera persona. Okay. Tenemos el simple present y lo vamos a dividir en sujetos. En este caso vamos a dividir el I, you, we, they, okay. Y tenemos el otro simple present que va a ser para la tercera persona singular, right? Entonces tenemos el simple present para la third person, que sería he, she, and it, right? Bien, formamos el presente simple con esta persona que está acá, del I, you, we, they, y se forma fácil, ¿verdad? Tenemos sujeto, plus verb, plus complement. Subject, verb, and complement. I play
soccer. Otro ejemplo. You speak English. They watch TV. Right? So aquí tenemos three examples. Y todos van siguiendo las reglas que ya acabamos de mencionar. Right? They have a subject. They have a verb. And they have a complement. So you can see subject, verb, complement. Okay? Now, ¿qué vamos a hacer aquí? The next thing es hacer una negativa. Para la negativa, básicamente seguimos las mismas reglas y la misma lógica, ¿ok? Pero solo que vamos a agregar un auxiliar don't para eso nada más. Subject, aquí va a ser plus don't, plus el verb, plus a complement. En por ejemplo, la primera que tenemos ahí que dice, I play soccer. En lo correcto lo vamos a manejar con I, solo queremos agregar, don't play soccer. Right? Solo agregándole eso, don't. I don't play soccer. Bien, ahora vamos a hablar de la fórmula para hacer las questions. ¿Okay? A question. La question va a aperturarse con el do, luego va a ir el subject, luego el verb, luego el complement. Y esto ya lo hemos visto. Y un question mark. Okay. Entonces la primera como oración quedaría con do. Aperturamos pregunta con do. Do you, voy a preguntarle a alguien, do you speak English? Entonces vieron que lo único que cambió es que aquí agregué do al inicio. Y do literalmente no significa nada. Do vamos a tomarlo como la apertura de la pregunta. En inglés solo escribimos uno al final, pues el do va a ser la apertura de la pregunta. Ahora vamos a ubicarnos, let's go here, with the third person, con la tercera persona. Seguimos la misma regla exacta. Eso tenemos subject plus verb plus complement. ¿Pero alguien sabe de lo que hemos hablado? ¿Cuál es la diferencia con la tercera persona? ¿Qué le pasa al verbo? What is the difference? Agregamos S. So we add the letter S, right? Según la regla. Y ya, aprendimos esas reglas. So vamos a hacer la primera que dice I play soccer y la vamos a hacer en... third person. Vamos a usar una tercera persona que sería she. Play, aquí ya sería plays, right? She plays soccer. You speak English, ya no vamos a poner you, sino que he speaks English. Okay. They watch TV. She watch. ¿Pero qué pasa con esos verbos que terminan en ch, según la regla? What happens with those verbs? ¿Qué le agregamos? Para hacerlo tercera persona. Yes. We add ES. Watches TV, right? Ahora, para el negativo, va a ser exactamente la misma regla. Exactly. Solo voy a copiar y pegar para que vean que es exactly the same rule. Con una pequeña variante. Que en lugar de don't es doesn't. ¿Ok? So, I don't play soccer, quedaría, he doesn't play soccer. Yes? Es lo diferente. Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué aquí, si es tercera persona, no agregó la S? Para auxiliar. Exactly, thank you, Daniel. Yes, porque cuando el auxiliar ya lleva la regla de la tercera persona, el verbo ya no lo necesita, right? Porque sería una redundancia, ¿ya? Yeah? We're talking about the third person, ya se entiende. Con el auxiliar yo entiendo que estoy hablando en la tercera persona, ¿ok? Y ahora vamos a hacer las questions. También voy a copiar la misma regla de aquí para que ustedes vean que esto solo es copiar y pegar, porque es the same thing, ¿ok? Entonces voy acá con las questions.
Pero no voy a aperturar pregunta con do. We're gonna go with does, okay? Does. Does. Okay? Entonces vamos a hacer la pregunta. Vamos a preguntar, she watches TV, si ella ve tele. Nada más que vamos a aperturar. Does she watch? Pero yo no voy a poner watches porque ya la auxilia lo lleva, right? So, does she watch TV? ¿Ya? Y entonces estas serían las estructuras. ¿Ya? So, tenemos el simple present de la I, you, we, they. And we also have the simple present for the third person, para la tercera persona singular. Okay? Like this. Yeah. Questions so far? ¿Preguntas hasta ahora? No questions? Everything is clear? Okay, perfect. If everything is clear, let's go back. Okay, ready. Voy a, si quieren tomar un screenshot, pueden tomar el screenshot porque okay, I'm gonna stop sharing. Okay, so basically the last class we were reviewing also the rules for the third person, las reglas para la tercera persona, okay? These are the rules for the third person. Para la mayoría de verbos se les agrega S, right? For the verbs ending in CH, para los verbos que terminan en CH, S, X, H, X, or Z, se les agrega ES. Si el verbo termina en una consonant y después de la consonant va una Y, right? Cambiamos una Y por una I, study, studies. Que esta misma regla no aplica si la que está antes de la Y es una vowel. Entonces solo se deja la S. ¿No? We only add only S. Y tenemos este verbo irregular aquí, que es have, pero en tercera persona es has. Okay. So these are the rules for the third person. Cuando estamos hablando de la tercera persona, singular, en el presente simple. Okay. Now, let me, solo déjenme ir un momentito acá, with an exercise we're going to do, un ejercicio que vamos a hacer, together in groups. Okay. Let me... Give me a second. Simple present. Okay, les voy a mostrar una tarea que vamos a hacer y les voy a mostrar cómo la van a trabajar. Usualmente esas tareas las van a poder trabajar mejor las personas que están desde una computadora, ¿ok? Porque es una tarea para que la compartamos la pantalla y vayamos resolviéndola en clase, ¿ok? So, vamos a ir aquí. Solo dejen un segundo para que lo compartan. Vaya, aquí. Esa actividad. Ustedes van a compartir pantalla, yo les voy a mandar el link de la actividad, se van a compartir pantalla y van a ir resolviendo estas oraciones que están acá. Por ejemplo, la primera dice she y el verbo es go, está en paréntesis. ¿Qué va a pasar con el verbo go? Para que sea tercera persona, ¿cómo lo formo? Goes. Goes, right? Goes. She goes to school by bus, but I... Como es primera persona, solo voy a escribir el verbo tal cual está, ¿verdad? But I go by car. Y así van a ir contestando. Una vez terminen de contestarlo en grupo, okay, ahí les va a aparecer esto, ustedes van a ir al final y le van a dar finished. ¿Ok? No le van, le van a dar aquí, miren, check my answers. ¿Ok? De nuevo, le van a dar finished y en esta donde dice comprobar mis respuestas. Check my answers. Van a regresar arriba y miren, ya les va a aparecer cuántas tienen correctas. Y también les va a dar una nota. ¿Dónde está la nota ya? Ah, se actualizó esta plataforma. Bueno, aquí les va a decir, las que están correctas van a aparecer en green. Y las incorrect van a aparecer en red. ¿Ok? So, así es como vamos a hacer la actividad. Yo les voy a mandar el link para que ustedes lo hagan en grupo.
So you can work in groups, okay? ¿Alguien comparte la pantalla? ¿Saben cómo compartir pantalla ustedes? Do you know how to share screen? Si no, solamente. Igual, alguien si está en comp o si está en teléfono puede compartir pantalla. Solo se van aquí a la parte a donde está el verde, el botoncito verde donde dice share screen. Van a compartir pantalla ahí y ya les va a aparecer para que puedan compartir la pantalla de los ejercicios. ¿Por qué necesito que compartan pantalla? Share the screen. Why do I need you to share the screen? Para que todas y todos vayamos trabajando en el mismo ejercicio, ¿ok? Y vamos a ir contestando. Cuando terminemos de contestar, van a tomar una captura de su tarea, ¿verdad? De lo que han hecho. Y la van a mandar al grupo, diciendo que el grupo son para ver qué han trabajado, ¿ok? ¿Yes? ¿Entendemos la actividad? Salud, bless you. Do we understand the activity? ¿Yeah? Perfect. Okay. Okay. Les voy a mandar el link. Aquí está. Ya lo mandé aquí. Ahí está. Cópienlo o pueden entrar. O lo voy a mandar a WhatsApp también. Okay, let's go.
Cara diseña. Con Cara. E, con S. Sí, así es. Cara, Cara diseña. Science. Okay. Okay. El siguiente sería it's, it, ¿verdad? Sí. Sí. It's. Así es. Work. Okay. Works. Works. Las. Y ahora vamos a repetirlo con. Vamos a pronunciarlo, ¿o qué sí? Primero chequear si están correctas. Vamos abajo. Ajá. Let's go. Let's go. Ahí démosle finish. Ahí dice finish. Ahora démosle check my answers. ¿Dónde aparece la lupa? ¿Dónde aparece la lupa? Ahí van a ver cuáles tienen malas. Oh, no, pero está bien, está correcta. Elephants eat leaves. No, está correcto. Ajá. El sistema lo ha tomado mala. Pero sí es eat porque son varios elefantes, ¿verdad? No solo es uno. Yes, correct. Y ahora pueden practicar pronunciando, sí, leyendo las oraciones, porque sus classmates todavía están trabajando, ¿ok? Good job. Excelente. Espérenme. Okay. Voy a hacer algo para que se vea así bien bonito y ustedes se animen. Espérenme. Como en la escuela. Ah. Okay, you can practice. Ahora pueden practicar. Yes. Leticia, si le da problema conectarse por el internet, puede apagar su cámara para que le funcione mejor a la hora de conectarse, ¿ok? Porque eso puede estar pasando. Yes. Ok, let's see. Ok, en la number one ya habíamos dicho que era he goes, but I go, ¿verdad? Let's go. Vamos a ver la number two.
Number two, Antonio, can you tell me the answer? Number two. Sería place. Yeah. Thank you. Christian, number three. Okay. Christian Ramos. Sería studies. Studies. Y aquí la regla, ¿verdad? Dice que la Y se convierte en una. Yes, right. Correct. Thank you. Daniel, can you tell me number five? Okay, the president flies. Flies. También la misma regla, ¿verdad? Flies. Thank you. Let's go now with Miriam. Number five, Miriam. Daisy. ¿Cómo? ¿Cómo? Designs. Designs. Yes, designs. Thank you, Miriam, perdón. Ilse. Number six. Eat. Eat, ¿verdad? Acá le muestra error. Ahí cuando lo ponen dice que eat es incorrecto y que eats es el correcto, pero no. Porque elephants son varios. Por lo tanto, iría solo con eat. Ok, number seven, Edwin. Work. ¿Cómo dice? Work. Works, con ese al final, ¿verdad? Works. Thank you. José Alirio, number eight. Gross. Gross, okay. Okay, thank you. Janet, Tatiana. Sí. ¿Cómo sería el six, el nine, perdón? Cooks. Cooks, excellent, good job, thank you. Leticia González, number 10. Leticia, can you hear me? Antonio, no, ya pasó, vamos a ver. Aleida, help me with number 10, Aleida. Sorry. They do their homework in a study room. Excellent, good job. Okay, can you help me, Joanna, with number 11? Carries sería yes y carry. Excellent, good job. Okay, let's see, vamos a chequear los answers. Okay, esa es la que les mencionaba, verdad, que del error. Okay, good job. Bien, les voy a leer para que ustedes escuchen pronunciation. She goes to school by bus, but I go by car. He plays soccer on Saturday. She studies at Oxford University. The president flies on a private helicopter. Sarah designs modern houses. Elephants eat leaves. Mom works at a restaurant. Dad grows vegetables in the garden. He cooks lasagna every Sunday. They do their homework in a study room. My brother carries the heavy bags, and I carry the light ones. Voy a poner pronunciation para que podamos practicar. She goes to school by bus, but I go by car. He plays soccer on Saturday. She studies at Oxford University.
The president flies on a private helicopter. Sara designs modern houses. Elephants eat leaves. Mom works at a restaurant. Dad grows vegetables in the garden. He cooks lasagna every Sunday. They do their homework in a study room. My brother carries the heavy bags and I carry the light ones. Okay, ahí tienen el audio para que podamos practicar la pronunciation. Pues ahí tienen el link. Si no, pues tomen un screenshot. Y estas son las últimas. A ver si puedo hacer que se vean todas en uno solo. I think it's here. Oh, ahí están todas, para que le puedan tomar una sola captura de pantalla. Y vayamos a practicarlo, ¿ok? Ok, vamos ahorita a practicar pronunciation, ¿ok? Practice pronunciation. ¿Se comprende la actividad que vamos a hacer? Yes. Ok, easy. Let's go, let's go. Hello, Ilse. Hola, Miss. Estoy teniendo problemas con el Inter y siempre me saca de la plataforma. Vale, hagamos algo. Apague su cámara para que le sea más fácil unirse, ¿ok? Y ahí. Okay. Okay, let's go.
Repitamos después de ella. To school by bus, but I go by car. I go by car. He plays soccer on Saturday. He plays soccer on Saturday. He studied at Oxford University. Dale, amigo. Dale, Juan, no problema. She goes to school by bus, but I go by car. He plays soccer on Saturday. She studies at Hello everyone. Recuerden que les he mandado el audio para que lo escuchen y luego repitan para que las pronunciaciones sean correctas, ¿verdad? Okay. Please use the audio.
Hello. Okay, remember you guys. Les mando los audios para que practiquemos pronunciation. No solo es para ir a leer así como... Vamos a ver una práctica. Let me show you. For example, here. Bueno, si yo digo, chego es tu escol, pivos, pivus, but y go picar. ¿Qué dije? A saber. Right? So, la pronunciation que les mando es para que lo repitan bien. She goes to school by, no be, by bus. But I go by car. Pronunciation. Pronunciation. Pero bien. Now, para que su pronunciación sea perfecta, mejor que la mía, mejor que la de un nativo, tanto así que usted un día venga y me corrija mi pronunciation, right? Vamos a hacer un ejercicio, okay? Vamos a imaginarnos que vamos para el gym and we're gonna exercise the vocal cords and the muscles in the mouth, okay? Vamos a hacer un trabalengua, yeah? You know what is a trabalengua? We're gonna do a tongue twister in English, tongue twister. El tongue twister que van a hacer dice así, miren, ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, okay? Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Now, lo puede escuchar difícil al inicio, pero no es difícil. It is not difficult, okay? Miren acá. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Ahora, muy importante esta palabra de acá, scream, scream. No me vayan a decir el error que cometemos todos los que hablamos español como primer idioma. No me vayan a decir scream. Porque si usted dice scream, es como que aquí hubiera una E antes, ¿sí? Usted solo va a saber el sonido de la S y luego el resto de la palabra. Solo scream, 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 ¿ok? No, scream no. Por eso lo uno con la anterior. Escuchen. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Si yo lo dijera como que llevara una E al inicio, se escucharía así. I scream. You scream. We all scream for ice cream. No es lo mismo, right? So I scream. You scream. We all scream for ice cream. Les voy a mandar audio despacito, despacito, despacito. Así. It's easy, slow. I scream, you scream, we all scream for ice cream. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Para que podamos practicarlo. Primero vamos con pronunciation, palabra por palabra. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Va a ser una práctica, ¿ok? Si pueden tomar una captura de pantalla, practiquen. This is just a practice. De pronunciation, no vamos a darle velocidad todavía. Después vamos a ir con velocidad, con speed. Then we're gonna go with speed. Pero ahorita solo vamos con pronunciation. Si no saben cómo se dice una palabra, pueden preguntar. You can ask, okay? You can always ask. Let's go and practice.
Ahí les he mandado las invitaciones para que nos unamos. Let's go, let's go. Janet, Aleida, ¿están ahí? Janet. Sí, pero no veo la invitación. No le llegó. Vaya, se la voy a volver a mandar. Le va a llegar para la sala 1, pero no se vaya a unir, bueno, para la sala, no se vaya a unir a la sala que le va a mandar ahorita, porque la suya es la 3. Ahí en la 3 sí le da a aceptar, ¿ok?
Bueno. I scream. You scream. We all scream for ice cream. Okay. Ahí voy yo. I scream. You scream. We all scream. You scream. We all scream for ice cream. I scream. Happy, ice cream, you scream, we all scream for ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Next. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Okay, okay. ¿Cómo se sienten ahora? Do you feel like you're doing better? ¿Entendes la pronunciation? Yes, a little bit. Yes, okay. Now, we started slowly. Vamos despacito, ¿verdad? I scream, you scream, we all scream for ice cream. No tienen que no quieren ustedes aprender a correr antes de empezar a gatear, ¿verdad? Slowly, slowly, slowly. Cuando ya tengan pronunciation, then we go with speed. Vamos con velocidad. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. ¿Qué estamos practicando en este pronunciation? La reducción de la letter S. O sea, no decir scream, sino que scream. Es un error muy común. La gente dice, I study English. Híjole, yo cuando escucho... ¿Y saben qué? O sea, lo he hablado hasta con profesionales. Les digo, en la oración, I study English, ¿cuál es el error? Y ellos, no hay error. Yo, claro que hay error. Es study. I study English, right? Nos dice, study. Porque la palabra study, ¿cuántas sílabas tiene? Study. Study, only two. Pero si le ponemos una E, dice, study. ¿Cuántas sílabas tiene ya? Tres. ¿Ven cómo cambia? Cambia todo el sentido de la palabra. So we are practicing that pronunciation. También le voy a enseñar uno aquí. Study. Ya van a ver. Se me duerman, que me da envidia. Ok, aquí miren. ¿Listen? Study. Study. No dice study, ¿verdad? Escuchemos de nuevo. Study. Study. Listen. Study. 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 Listen. No dice study, ¿verdad? Que no dice study. Right? So that's the first pronunciation, right? Dígame. Soy sincera. Yo escucho como que pusiera una R suave. Una study. Study. ¿Por qué no se dice study? Sí, study. Sí, como una R. Yes. Yes. Eso es correcto. Eso es correcto. Es una R suave. Pero es una D. Yes. Pero lo de la E, al inicio no se escucha la E, ¿verdad? O escuchan ustedes que dice study. Hear that. No, es study. Esa es la primera. La segunda pronunciación que estamos practicando es la R. Okay. No se dice ice cream, como que son rusos. Scream. No. Scream. La R se dice como que estuviera en el paladar. La lengua tiene que quedar arriba. Okay. Scream. Como cuando decimos carro, es car. Car. No es car. Car. Eso, no, car, de arriba, car, ¿ok? Muy, mucho cuidado con esas tu pronunciación. Entonces, de nuevo. Es que aquí están las dos pronunciaciones. R and S. I scream, you scream, cream, 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 no. Cream, cream, no, cream, cream. Y de arriba. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ahora después nos sale más fácil incluso unir estas dos. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. La palabra anterior con la que viene. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream. As many times as you can say it. Las muchas veces que puedan decirlo. Ahora vamos a ir a practicar a second time, pero esta vez vamos a ir con speed. Vamos a ver cuánto se tarda cada quien. Cronometrémonos, ¿ok? Let's go with the stopwatch. Vamos a hacer cronometraje. A ver cómo nos va ahora, ¿ok? Let's see.
Okay, vamos a ver, let's see who's gonna be the brave one. Vamos a ver, let's see. ¿Voluntariamente o mausocrático? Me. Me, Aleida. Yes. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, Aleida, good job, excellent. Let's go now with Miriam. Miriam, que te gana Gloria. Okay. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Good job, Anna. Miriam? Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Excellent, good job. Ay, ahí va de nuevo. Okay. Antonio? Ice cream, you ice cream, we all scream for ice cream. ¿Puede repetir la segunda de nuevo? ¿Está acá? Ice cream, do ice cream. Juice cream, aquí es juice cream. Va, repite aquí. Ice cream. Ice cream. Juice cream. Juice cream. Ahí, juice cream. With ice cream. For ice cream. Good job, ahí estamos. Excellent. Good job. Okay, so vamos a seguir practicando. We're going to keep on practicing tongue twisters. But now, let me tell you this.
al inicio les costó. Yes. Después se fue haciendo un poquito más fácil, ¿verdad? Yeah. It became a little bit easier. ¿Por qué? Porque como cuando sí. vamos al gimnasio empezamos a repetir. Y si hacemos los mismos ejercicios todos los días en el gimnasio, vamos a dejar de ver resultados, ¿verdad? Porque ya el cuerpo se acostumbró, right? So we're gonna get used to it. So we need to do more and more and more. Okay, excellent. Perfect. Good job. Now, let's continue here. In the book, we have this activity. No creo que sean salvados. Si yo mañana voy a volver a pasar a otros, o sea, que digan el tongue twist. So be ready. Y le voy a preguntar mañana, ¿cuántas veces han practicado el tongue twister? Y usted, todo el día. Aquí en la cabeza lo han dado practicando. Y yo como, fíjense que yo me imagino que hago 50 sentadillas diarias, pero no tengo unas buenas piernas como de 50 sentadillas, 100. No, qué galán, ¿verdad? Tengo que hacerlas para que pase. Así que si usted me dice, aquí lo han dado practicando, no es igual que me diga, lo han dado diciendo. Ice cream, you scream, we'll scream for ice cream, ice, pero díganlo bien. No vayan a estar invocando ahí un chamuco. Van a saber qué están diciendo. Una, no, bien. Díganlo bien, ¿ok? Cuando salga humo al chamuco. Ustedes dicen, ¿qué pasó? Y él, me llamaste. No, yo hablando inglés estaba, le voy a decir usted. Ok, let's go. Ya tenemos aquí una writing y tenemos unos verbs aquí arriba, right? We have verbs here. So we need to identify qué verbo va en cada parte. For example, we have the first one. From Monday to Friday, Dominic at 5 a.m. ¿Qué creen que pasa at 5 a.m.? Call, have, check, wake up, work, or go? Wake up. Wake up, correct. So I'm gonna go here, I'm gonna write, wake up. Now, acá, ¿qué fue el error que he puesto? Yes, ¿cuál es el error? ¿Pueden verlo? Es en tercera persona. Ah, okay, so I need an S, right? Wake yes. up. Good job. Y el verbo go está tres veces, okay? Está repetido tres veces el verbo go. Así que pueden tomar un screenshot para que podamos ir a resolver. So we can go and solve this. Work together, okay? Okay. Excellent. Y comparten pantalla y lo hacen desde una pantalla que estén compartiendo para que yo pueda llegar a calificarlas, ok? So I can go and grade your work. Let's go, ahí tienen las invitaciones, let's go.
In her daily list, Lisa and Claudia, ¿cuál sería la siguiente? Quiero ver. Goes, yeah. Pero ahí, como son ellos, ¿verdad? The clients, luego dice Lisa and Claudia with Dominique. Aquí sería have work. Work with Dominique. Work with Dominique. They work. No, they, porque dice. Sí, es porque. Ah, sí, es cierto. Sí, ¿ves? ¿Tiene el nombre? Yo era el hielo. Entonces, ¿quién era el de...? Vaya, ¿y el email? ¿Ahí cuál sería?
books. La S. Yes, correct, because estamos hablando de ella todavía, es un verbo en secuencia, right? De ellas. No, ella, ella. Yes. Okay. Excellent. Good job. Y no, se le va a tomar foto captura. Ahora sí se puede, porque yo no me lo puedo. Good job. Ay, puso thank. Everyone. Álvaro. Excellent, good job. Adelante. ¿Estás choco o qué? Oh my God. Es la peor letra que... Cool. No, hombre, tranquilo. Has hecho un esfuerzo. Okay. Good job,
Okay, excellent. Good job. That means you're working better. Bien, okay, so ya terminamos ahorita de ver básicamente las reglas, the rules about the simple present, right? The simple present para las personas, I, you, we, they, and also we have the third person singular, he, she, it, right? So we finish with that, right? We're done with that, terminamos eso. And now we're going to go with time expressions, que también nos ayudan siempre con el presente simple, pero se tratan sobre las expresiones para hablar de tiempo. For example, every day, weekly, once a day, once a week, every year, or yearly. So tomorrow we're going to be looking at that topic. So please be here, be ready, and be punctual. Por favor, estén aquí, estén puntuales, right? Remember que cada minuto que ustedes están conectados cuenta. La asistencia no es estar, decir present or I'm here. Eso solo es para confirmar la asistencia, yes? Pero la asistencia en sí es que ustedes estén en clases los 120 minutos, yes? You got it? So las personas que se conectan temprano, thank you very much. Porque a veces empiezo como con three or four people. Yes, so we have to be here punctual. Tenemos que empezar a hacer eso de la puntualidad. Cada minuto cuenta para esta asistencia, okay? I'm going to go with the last attendance. Say present or I'm here. Aleida Verónica Humonzor Santos. Present. Alba Leticia González Navarro. Present. Ana Gloria Chunico Cruz. Present. Andrea Alejandra Anaya López. Present. Antonio José Santos Vázquez. Here. Cristian Mauricio Rivas Ramos. Present. Daniel Armando Espinosa Paredes. Present. Edwin Steven Cornejo. I'm here. Evelyn Janet Sarabia Mejía. Present. Fernando Balmore Díaz. Janet Tatiana Galeas Rodríguez. Present. José Alirio Pérez Alemán. Present. José Heriberto Reyes González. Juan de Jesús Mejía Rivas. Present. Catherine Elizabeth Romero Mejía. Leticia Magdalena Ortiz Contreras. Ilse Marlene Castillo. Present. Miriam Estela Argueta Colindres. Present. Joana Mariela Durán Guardado. Present. Excellent. That will be it for today and I will see you guys tomorrow, okay? Bye. Have a good night. Let's go to Mimir. Bye-bye. Take care. Bye-bye. 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 Good night. Bye, have a good night. Bye bye.